a PJ News, noticias con estilo. Mi nombre es Michelle Serrano y nos encontramos en la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2016. Estamos justamente en el pabellón interactivo y vamos a ver qué nos encontramos. Acompáñenos. La feria con historia y tradición te mostrará lo más bello de su región. La feria más hermosa del país. En la Feria Hidalgo te vas a divertir. La feria con historia y tradición te mostrará lo más bello de su región. La feria más hermosa del país. En la Feria Hidalgo te vas a divertir. La feria de tus sueños te va a consentir. Si lo tuyo es el fútbol, no puedes dejar de venir a visitar este stand del Mundo Fútbol. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero aquí en Pachuca hay un museo de fútbol y se llama así, Mundo Fútbol. Lo pueden encontrar justamente a un lado del Ben Gurión, bueno, de hecho dentro del Ben Gurión. Y bueno, aquí tienen un stand en donde ustedes pueden pues golpear la pelota y intentar atinarle. Y la verdad es que se ve muy divertido. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Lo encuentras abierto de lunes a viernes desde las 2 hasta 9 y media y sábados y domingos desde las 11 hasta las 9 y media también. Ven a divertirte y conoce. A ver, coméntanos, ¿en qué consiste este stand? Ah, bueno, este stand es de Mundo Fútbol, el Salón de la Fama. Tenemos lo que es 12, bueno, exhibiciones de que es el de prueba tu potencia, que mide en la velocidad en la que viaja el balón, y el de compara tu salto, que mide lo que es el salto en que, obviamente el que salta, ¿no? Y tenemos igual lo que son las copas de este lado, las copas las tenemos la de la Liga y la Sudamericana. Y pues eso sería todo, no sé, a una invitación o puede ser o cómo. Pues igual también del otro lado tenemos lo que es el pool vault. Apenas se implementó esa exhibición, apenas va terminando la feria, se va a iniciar en lo que es el Mundo Fútbol, Salón de la Fama, y pues los invitamos a que pasen todos a las exhibiciones de Salón de la Fama. Y si quieren su selfie, ya oyeron, aquí están las copas en donde, bueno, hay una imagen del Conejo Pérez en donde podrás hacer realidad tu sueño y tomarte una foto con él. Pero bueno, esta exhibición es la de compara tu salto y tienes que saltar recto para que cuente. Ok, te puedes impulsar flexionando las rodillas y cuando diga saltas, saltas. Ok, ¿listo? Ahora. Ahí vamos a ver. Que tengo muy poquita fuerza. 11.56 centímetros. Otra vez, otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Listo? Ahora. Bien. Y tu salto es de 12.60 centímetros. Bien, Segunda oportunidad. Vengan, se van a divertir mucho y bueno, si ustedes quieren saber qué tan alto saltan, vengan a descubrirlo aquí. Seguimos aquí en el stand de Mundo Fútbol y ahora vamos a intentar atinarle a la portería. No se ve tan complicado. Bueno, y seguimos aquí en el stand de Mundo Fútbol y ahora vamos a probar nuestra potencia aquí en este juego. A ver, explícanos en qué consiste esto. Esta exhibición cuenta, lo que tienen que hacer es meter a la portería y la parte de arriba te dice cuánta potencia tiene. Ok, pues vamos a intentarlo. ¿Tú me dices cuándo? Ahora. 38.52 kilómetros por hora. ¿Qué tal? ¿Sí la hago o no en el foot? Pues más o menos. Más o menos, bueno, pero más o menos es mejor que de plano no. Ok, gracias. Bueno, y las invitamos aquí a que vengan a descubrir su potencia y si su sueño es ser futbolista, pues qué mejor que saber qué tal les va a ir de antemano.
Y bueno, como ya les habíamos comentado, si quieren su codiciada selfie con el Conejo Pérez, aquí tienen oportunidad de realizarlo. A ver, coméntanos de qué se trata esto. Bueno, esta exhibición no es una exhibición, es como algo donde puedes tomar tú la foto con la Copa de los Campeones, la Sudamericana. Aquí la tenemos a un lado, único equipo que ha tenido una Sudamericana, y tenemos el último campeonato del Pachuca. Esta foto tiene un costo de 50 pesos aquí en lo que es Mundo Fútbol. Me imagino que igual si la van a llevar a lo que es Mundo Fútbol, que se encuentran zona plateada. Bueno, aquí pueden venir a tomarse la selfie. Definitivamente, este panteón no es para descansar. Este panteón es para ponerse a brincar al ritmo del ska. Panteón Rococó, en el Teatro del Pueblo, este martes 18 de octubre. Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2016. La feria de tus sueños. Hidalgo, crece contigo. Un acercamiento a lo que es el deporte aquí en el estado, que fue el fútbol. ¿Y qué les parece si continuamos en esta ruta para conocer nuestra feria? ¿Y qué les parece si entramos a este stand que es de mecatrónica? Me comentan, vamos a ver qué tal. Y bueno, ahora nos encontramos en Novo Recicla con Abraham Ramírez, que nos va a contar un poquito acerca de qué se trata este stand. ¿Qué tal? Bueno, amigos, este stand se trata de que armen su robot con elementos reciclables que genera la feria. Esto es PET, esto es latas, palitos de paleta. Y cuando armen su robot con todo esto que genera la feria, pueden llevarlo a concursar allá en el ring que tenemos por allá. Y lo que van a hacer es pinchar el globo del oponente, porque enfrente trae un alfiler. Si ustedes ganan, se les da un premio. Entonces es una experiencia para padres, para hijos. Si ven, aquí están las familias integrándose y todo. Tiene un costo de 50 pesos y dura más o menos media hora, que son 18 minutos del armado y 12 del concurso. ¿Y más o menos qué premios se pueden ganar los que pues venzan? Pues mira, aquí nuestro patrocinador es Gas de Hidalgo, entonces les estamos dando vasitos como estos que están ahí atrás, de Gas de Hidalgo, y esos son los premios de nuestro patrocinador. Bueno, ¿nos puedes comentar qué están haciendo y el proceso y después qué sigue? Bueno, nosotros más que nada lo que hacemos es apoyarlos para que elaboren un carrito el cual controlamos por vía Bluetooth. Este tipo de control lo hacemos mediante una aplicación que creó la misma empresa en un celular cualquiera que tenga Android. Nosotros le ayudamos más que nada, le echa silicón, más que nada a la elaboración y ensamble de este tipo de carritos. De ahí los llevamos al ring que está en la parte de atrás para que concursen punchando globos de los otros carros con el alfiler que ya tienen ellos en la punta de sus carros. Más que nada es para que interactúen con los materiales de la robótica y para que les cause algún interés por todo este tipo de cosas. Tú que estás construyendo aquí tu carrito, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Qué has aprendido hoy? Pues cómo hacer un robot. ¿Y qué tal? ¿Te gustaría algún día estudiar mecatrónica o algo que tenga que ver con la construcción de robots? Sí. ¿Y ya estás lista para ver cómo le ganas a tu oponente o no vas a ganar? Sí. Bueno, pues entonces esperamos ver tu pelea y ojalá y ganes. Y seguimos aquí en este stand de tecnología. Vamos a ver qué más están haciendo por acá. A ver, cuéntenos, ¿qué están haciendo ahorita? Un carro. ¿Y cómo lo están haciendo? Con batelenguas y llantas. Y toman los materiales reciclados. ¿Y qué materiales reciclados están utilizando? Latas y botellas. Bueno, o botellas. ¿A quién se le ocurrió entrar a este stand? Allá. ¿Y cómo ha sido su experiencia aquí? Divertida. Y entretenida también. ¿Les gustaría, no sé, alguna vez estudiar algo relacionado con la creación de robots? A mí sí. ¿Cómo qué? Como
transformar a un robot que ayude a los ciegos. ¡Ah, qué padre! ¿Y tú? Pues yo no muy relacionada porque pues yo tengo otras como expectativas o otras cosas que me gustaría hacer. Pero sí, es entretenido y muy divertido. ¿Y qué tal? ¿Les van a ganar su carrito al de los demás? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque tal vez los otros, como son un poco más grandes, pueden tener más inteligencia. También nosotros podemos tener. Pero lo importante es divertirse, no perder o ganar. Exactamente, que lo sigan disfrutando y ojalá les quede muy padre su carrito y gane. Para que no pare el bailongo, déjate contagiar por el canto y estilo de este exponente de la banda, El Bebeto, en el Teatro del Pueblo, este miércoles 19 de octubre, Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2016, la feria de tus sueños. Hidalgo, crece contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karen Jasso, reina de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2016 y quiero invitarlos a la Corrida de Toros que se llevará a cabo el 9, 16 y 23 de octubre en la Plaza de Toros Vicente Segura. Saludos a toda la afición taurina. Ven con tu familia, los esperamos. De tus sueños abre por primera vez la puerta a la pandilla DTU, lucha profesional mexicana DTU presente todos los domingos, 2 de la tarde, lienzo charro, lucha extrema, lucha de alto impacto, suicida. Nos vemos. Déjate llevar por conciertos sin igual. Pues ya estamos afuera y les comentamos que pueden encontrar un stand de palomitas, donde se pueden sentar aquí con la familia a disfrutar porque hay una zona para que se sienten y convivan. También vemos que hay... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se le están pasando aquí en la feria? Bien, hay muchas cosas para divertirte todo el día. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? El circo. ¿El circo? ¿Por qué el circo? Porque realmente tiene... buenas funciones. Bueno, la función es buena. ¿Qué otros atractivos has recorrido? Los juegos mecánicos. ¿Y qué más vimos? del pabellón cultural y el comercial. Ah, sí, también el... ¿Cómo se llama? Ah, sí, el Teatro del Pueblo. Y continuando con este recorrido para descubrir qué tiene para ofrecernos esta feria, nos encontramos con que en este lado hay una opción muy divertida y es que ustedes pueden venir a patinar. Si no saben, como yo, probablemente aquí pueden encontrar expertos que les pueden enseñar. ¿Qué les parece si vamos a ver qué hay aquí? Sus géneros, pop latino, ranchero y balada romántica. Tú ya lo conoces, Pablo Montero, en el Teatro del Pueblo, este sábado 22 de octubre, Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2016, la feria de tus sueños. Hidalgo, crece contigo. Conocida como la reina del pueblo, la guerrillera del bolero, toda una institución en la fiesta tradicional mexicana, Paquita la del barrio, para cerrar el Teatro del Pueblo y nuestra feria, este domingo 23 de octubre, Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2016, la feria de tus sueños, Hidalgo, crece contigo. Ya estamos aquí en la pista de hielo y podemos ver a un chavo que la verdad se ve que es experto, pues demostrándonos qué podemos realizar aquí.
Sorpresa, si tú ya eres más pro en esto del patinaje, te tenemos una gran noticia. Y es que de este lado hay un tobogán de hielo en donde también puedes venir a divertirte. ¿Estás esperando para entrar a la pista? Sí, ya. Sí. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, de este año sí. ¿Alguno de los dos sabe patinar? No. No, muy bien. Esperamos no caernos. ¿Creen que hay alguien que les pueda orientar? Ah, pues sí, de hecho los chicos son los que te ayudan. Pues ya ellos te agarran y te dicen cómo, para que no te caigas y así. ¿Y también van a pasar al tobogán? Ah, tal vez más al rato. Bueno, pues esperemos que se diviertan mucho. Sí, gracias. Bueno, yo no tanto, mis hijos y aquí formados esperando para que puedan entrar. ¿Sabes patinar? Más o menos. ¿Te gustaría aprender? Sí. ¿Cómo esperas que sea tu experiencia dentro de la pista de patinaje? Pues muy buena, que pueda hacer trucos, según yo. ¿Y te gustaría también entrar al tobogán? Pues si está abierto, sí. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Te gustaría entrar al tobogán? Sí. ¿Ya sabes patinar? No. Pero aquí te van a enseñar. Ah, sí. Y después del ejercicio que realizaste acá en la pista de patinaje, ¿qué te parece si entramos al pabellón interactivo a ver qué cosas encontramos? ¡Vamos! Bueno, pues estamos entrando y al parecer todo está oscuro, solo hay imágenes del sistema solar y luces. Hay un poco de musiquita, así que también pueden bailar un poquito mientras se encuentran pues lo que este pabellón tiene para ofrecerles. Podemos ver que en el piso hay como tipo mosaico donde puedes tú venir a poner tu pie y pues las imágenes se reflejan en tus zapatos. Son como hojas de otoño y va cambiando. Puedes venir con tu familia o tú solito si quieres, porque no, también se vale. Donde puedes jugar con tus amigos, con tu familia o con alguien que conozcas aquí en la feria para que puedan tener esta experiencia. Y no es hockey, es un juego. Pensamos que por la mesita era como tipo hockey, pero al parecer es un juego en donde tienes que ponerle los nombres a los animales. Y además está en inglés, así que si no sabes, aquí puedes aprender también. Es ideal para que traigamos a nuestros primitos, a nuestros hermanitos o a nuestros sobrinos y podamos enseñarle un poco de lo que nosotros ya conocemos y ellos tal vez no. Seguimos recorriendo aquí el pabellón interactivo y hay un stand
que es un holograma en 3D, es un iPhone, me parece. Y bueno, podemos ver las distintas facetas de este teléfono, que a pesar de que muchas veces los tenemos en las manos, no siempre somos tan curiosos. Y bueno, aquí la feria nos enseña esta tecnología. También aquí en el pabellón interactivo hay un aparato en el que te lo pones tú y es como si estuvieras dentro. La verdad se ve muy padre, los invitamos a que vengan a conocerlo. Con permiso. ¿Para allá? Eso fue el pabellón interactivo y estamos precisamente en el área de comida, así que pues como el olorcito ya nos supo súper rico, nos vamos a comer. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Poder Joven Radio y Televisión Hidalgo. Queremos agradecer también a la CEDESOL, al Instituto Mexicano de la Juventud y al Instituto Hidalguense de la Juventud, porque gracias a ellos llegamos a todos y cada uno de ustedes. También gracias a la feria por las facilidades. Y recuerda que si quieres ver emisiones presentes, pasadas y futuras, nos puedes encontrar en YouTube como HGO Juventud. Mi nombre es Michelle Serrano y esto es PJ News, noticias con estilo.